Hola chicas, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Oigan, vamos aquí levantándonos los tres. Ya es tarde, pero vamos levantándonos. Hoy quería lavar, pero está bien nublado, bien, bien nublado. Llegamos ayer tarde y pues en lo que estuvimos aquí platicando y todo, pues ya nos dormimos bien tarde y por eso nos levantamos ahorita también tarde. Los niños siempre se despiertan temprano, pero pues de ayer llegaron cansados porque acompañamos a mi esposo a su evento y pues... pues ya, ayer nos estuvimos un rato. Vamos a hacer algunas actividades de aquí de la casa, pero yo creo que no les voy a estar hablando porque pues son vacaciones y los vecinos andan ahí con su música a todo el volumen. Entonces vamos a estar haciendo actividades, pero pues se los voy a dejar más como un videíto en vez de como un blog. Y voy a ver si lavo porque les digo que está súper nublado. Hace mucho viento y está bien, bien nublado. Entonces no creo que me dé chance de lavar. Ahorita voy a estar viendo, voy a ver el clima para ver qué nos dice. Si dice que no va a llover. Es que ayer también no lavé por lo mismo porque decía que iba a llover temprano y no llovió. Pero hoy sí se siente como más clima de lluvia. Entonces voy a verlo y si dice que no va a llover, pues lavo. Y si dice que va a llover, pues aunque sea lavo poquito lo que pueda estar debajo de del techito para que no se me moje. Pues ya veo cómo le hago. Ahorita vamos a hacer el desayuno y ya después nos vamos a poner a desayunar, no. A limpiar aquí la casa. No está tan desordenada porque pues ayer me puse a hacer algunas actividades. Entonces, pues vamos a comenzar, chicas. Entonces ya tengo apartada aquí la ropa que voy a lavar. Voy a lavar lo que se pueda porque pues sí sigue bien nublado, pero pues voy a aprovechar. Aquí tengo toda la de color, acá tengo toda la negra, aquí arriba puse los jeans, aquí tengo blanca, pero esta blanca la voy a dejar remojando toda la noche. Aquí tengo unas toallas, esas no las voy a lavar hoy hasta mañana y acá tengo la ropa interior. Entonces todo eso es lo que vamos a tratar de lavar el día de hoy, a ver si es posible, porque como les digo, está bien nublado y pues vamos a lavar lo que se pueda. Thank you.
Miren, ya tengo aquí descongelando frijoles que vamos a utilizar ahorita para los sopes que vamos a hacer y un cubito de queso también. Tengo que lavar estos trastes, también los de allá. Aquí dejé mis anillos porque cuando me lavé las manos para hacer la masa, nada, no los puse ahí, ahorita me los voy a recoger. Y bueno, voy a lavar esto de aquí para que ya tengamos la cocina aquí limpia. Maite me está ayudando ahí a barrer. Saluda, Maite. Me está ayudando a barrer y por allá está Fabián esperando que terminen de barrer, para ya ponerse a jugar otro ratito. Bueno, pues vamos a apurarnos entonces a esto para ya dejar la parte de la cocina aquí limpiecita. Muchachas, ya tengo aquí los frijoles, ya se descongeló el queso y acá ya está escurrida la lechuga. Y por aquí ya tengo terminados los sopes. Vean, todos estos salieron. Están un poquito grandes, yo siempre los hago más chiquitos, pero ahora salieron de este tamaño. Y vean el color que agarraron. Entonces ahorita ya vamos a probarlos y ya vamos, ya vamos a comer. Pongan la mesa. Saquen la crema, saquen la salsa. Las cucharas para la salsa y la crema. Los platos.
los vasos. Así es como quedan los ricos sopecitos que vamos a comer el día de hoy. Provechito. Miren, chicas, ya también, ya limpié la estufa, ya lavé los trastes que se utilizaron ahorita a la hora de la comida. Vean, ya no tengo nada. Y aquí la mesa. Y aquí la mesa también ya está limpia. Aquí puse los sopes que sobraron, vean, para ahorita que llegue a comer mi esposa. Y esto estoy esperando que se seque por dentro porque todavía está húmedo. Entonces, pues ya tenemos aquí la cocina limpia después de haber cocinado. Y oigan, ¿qué creen que? Vean, las nubes se fueron hasta por allá. Estaba aquí bien, bien nublado, pero ya se fueron las nubes y aquí ya está saliendo el sol. Y vean, ahí se ve un rayo del sol de lo que ya está acá atrás. Y yo ya se había puesto mis lazos ahí, miren. Mientras sale otra carga de ropa y mi esposo llega, me acaba de mandar mensaje de que está lloviendo bien fuerte por allá donde está. Entonces que va a tardar un poquito. Mientras llega, pues me voy a comer este bolis que hice el día de ayer, que es de sandía con chile y chamoy. Mire, ya empezó a llover, entonces ya los niños me ayudaron a meter toda la ropa húmeda. Ya la voy a colgar aquí. La voy a colgar aquí y en el cortinero y aquí, yo creo. Pues lo que quepa para que se seque. Ya quedó, parece aquí como si estuviera en un tianguis, vean, toda la ropa, pero bueno, esto con tal de que no se me vuelva a mojar, porque pues se va a volver a ensuciar. Ya mañana que se seca, pues ya la quito. Mientras, pues nos vamos a quedar aquí con este pequeño tendedero, este pequeño tianguis dentro de mi cuarto.
Doblé toda la ropa que estaba aquí en la cama, que estaba bien lleno. Y bueno, pues ya nada más me quedó esa que está ahí colgada. Todavía no se ha secado, entonces eso lo voy a hacer hasta el día de mañana, pues ya que se seque. Pero quería quitarlo de aquí pues para que podamos pasar mañana, porque estaba bien, bien lleno. Pero ya quedó ahí poquito. Entonces pues, listo chicas. Este día ya se termina. Cuídense mucho y nos vemos muy, muy pronto. Adiós.